Desvelando a la gente. ¿Quién somos, pues, que no ve que estamos serenateando? Disculpe, hombre, amigo, que estamos dando una serenata a mi corteja. Es su cumpleaños. Joven, nosotros cumplimos con nuestro deber. De todas maneras, vamos a terminar nuestra serenata. ¡No! ¡Vengo, señor Tía! ¿Qué? ¡Señor Tía! ¡Dios mío! ¡Ya se pelearon otra vez! ¿Cuándo será el día en que no busque Mochi? Esa vida de juega, yo no sé cuál va a ser tu final. Ya debes ir hasta más de las 2 de la tarde. Mami, no estoy para sermones ahorita. Me duele la cabeza y... ¡ay! ¿Por qué no me prepara la comida más bien? Que tengo que salir. Claro, si lo único que vos haces es todo el tiempo estar en la calle. No pensé que te vas a ir sin preparar ese cóctel para la noche. Ahí tenés todo en la cocina para hacerlo. Bueno, viejita, meta, yo se lo preparo ahorita. Hermanita, felicidades. ¿Te bañaste? Ya está más flaquín, ya está. Mami, míralo pues a su hijo. Respeta a tu hermana Manolito. ¡Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Rebeca! Mamá, ¿y ya me trajeron mi vestido? No sé, hija. Viera cómo trae tardona esa vieja que voy a tener que ir yo a ver la bata. ¿Y mi combinación me la planchó Rebeca? Esa culumi está viera vos de atrevida y de alzada. Pero si el zapatero de al frente me la tiene volada. ¡Rebeca! ¿Qué? 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 ¿Que yo soy tu hermana? Atrevida. ¿Dónde está la combinación de la niña? No he tenido tiempo, pues. No puedo partirme en tres. Además, el joven Manolito también quiere que le planche su traje de drill. Bueno, ya, anda, tráeme la que la voy a planchar yo. Flonaza esta. Oiga, mamá, ¿y a qué hora va a venir la banda? El Juanito dijo que iba a venir a las 8:30. Y te cuento que nada menos que la de pan de arroz. Pero yo quiero hacerte a vos, hija, una advertencia. Te vas a dejar de tu coqueteo con el vago de Roberto, que lo único que hace es hacerte perder el tiempo y quién sabe qué cosa más. Él, ay, mami, que es usted, pero si él es mi amigo como cualquier otro. Ay, hija, lo único que yo quiero es que no te pase lo que me pasó a mí con el sinvergüenza de tu padre, que se prendió de la copaibada esa y lo dejó a ustedes y no quiso saber más. Y bueno, ya, mejor es que me vaya de una vez a doña Lucrecia a ver tu vestido porque el tiempo está pasando ya. Ya vuelvo.
¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Dónde se habrá metido esta pelada? Niña Marianita, niña Marianita, el joven Roberto que está allá afuera y quiere verlo un ratito nomás. ¿Dónde sale? Sí, mira, mira. Pase, pase, joven Roberto. Tome asiento. Gracias, Rebeca. Marianita. Hola. Un ratingo nomás, sí. Porque mamá iba a traerme mi vestido y Auringa va a venir. Sí, Marianita. Quise ser el primero en venir a abrazarte y desearte mucha felicidad. Gracias. No sé por qué tenemos que vernos escondida. Tu madre me odia sin motivo. No es sin motivo. Claro, como ella tiene pensado casarte con el colla papayao ese, por eso me detesta. No es eso. Además, vos sabés que yo te quiero. ¿Te gustó mi serenata? Me encantó. Mientras duró. Porque siempre tienen que terminar peleándose. Tu hermanito se chupó y le quiso pegar a un Paco. Entonces se armó la de San Quintín. Por un pelingo no nos meten a la cuadrada. En fin, bueno, Marianita. Me voy antes que llegue tu madre. Bueno. Y nos vemos esta noche. Te acompaño. Ay, doña Lucrecia ya está vieja. Ya no debe costurar, pero vean esa falda de coliche que se va a estar poniendo mi hija esto. Voy a tener que igualársela yo. Qué cosa. Mi adorada progenitora. Culpable de mi existencia. Este vástago tuyo necesita unos cuantos quintos para quedar fino con cierta gente. No. No te voy a dar un medio. Peor que cada día estás más Olga Sánchez. Sin ofender, madre. No queda otra que tirarle una estocada al colla de Juanito. No, no, no. Que te dé pues pena y ese colla ya lo vas a dejar pelado. ¡Qué cosa bárbara, che! Prefiero darte yo. Pero algo pues tiene que costarle al collampi cortejarla a esa cursi de su hija. No, 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 no. Mejor te doy yo. Me lo vas a estar corriendo antes de tiempo. Para el arranque, mami. ¿Cómo fue? ¡Carate, che! A fin que no le pidas a Juanito, te voy a tener que dar yo. ¿Ese joven Manolito o le aviso a la señora? Pero Rebequita, vos no sabés cuánto yo te quiero y vos te has encapechado en no darme bola, ¿no? Sí, pues. Rebequita aquí, Rebequita más allá y lo único que usted quiere es... Bueno, yo sé lo que usted quiere, pero conmigo se ha pelado. Rebequita, yo te voy a dar todo lo que vos querrás, pero tenés que ser buena conmigo. Ajá, ¿cuándo ni pa' usted tiene? ¿Cuánto y más para darme a mí? Mejor es que trabaje y no ande pidiéndole plata a los cortejos de su hermana y a su pobre madre que es tan pobre. Ay, ay, ay. Me salió de la cría respondona esta Kunumi. Señora Asuntita. Pero qué alegría. ¿Cómo está usted? Bien nomás, don Juanito, ¿cómo está usted? Siéntese, por favor, está en su casa. Gracias, como siempre usted es muy gentil. Venía a visitar a Marianita. Caramba, pero enseguida yo se la llamo, don Juanito. Marianita. Marianita. Está don Juanito que quiere felicitarte, hijita. ¿Y cómo andan sus cosas, don Juanito?
Progresando, señora Asuntita, progresando. Me han ascendido en el trabajo y estoy ganando $350. ¿350? ¡Ay, qué bien, don Juanito! Entonces ya usted tiene que estar pensando en formar un hogar, ¿no? Precisamente quería hablarle. ¡Ay, hijita! ¡Qué oportuna que sos! Bueno, los dejo, don Juanito. ¿Sí? Charlie, que ya yo vuelvo porque tengo mucho que hacer. Permiso, don Juanito. Siga usted, señora Asuntita. Marianita, muchas felicidades. Gracias. Y que todos sus deseos se cumplan. Ay, qué hermoso anillo. Pero no se hubiera molestado. No es ninguna molestia, porque eso se merece y mucho más, Marianita. ¡Ay, qué atrevido! Es que la quiero, Marianita. No puedo trabajar, no puedo almorzar ni cenar porque paro pensando en usted. No está tanto. Es para mucho más, Marianita. Había venido a pedirle a su mamá para que nos casáramos el otro mes. Marianita quiere casarse conmigo. Pero no sea tan apurado. Voy a pensarlo y otro día le voy a dar la respuesta, ¿quiere? Bueno, voy a ir a cambiarme para la fiesta de la noche. Con su permiso, Juanita. Siga usted, Marianita. Ay, Juanito, a disculpar que esta hija anda de volada, que ya no veo la hora de que se case, ¿vieron? Precisamente de eso quería hablar. Juanito, querido cuñado. Ay, ¿cómo estás? Che. Dichosos los ojos que te ven. A ver, pues mamita, invítele una chicha a Juanito. Ay, va a disculpar, Juanito, que se me pasó. Ay, yo enseguida le traigo una chichita. Permiso. Siga usted, señora Asuntita. ¿Cómo va Manuelito en todo? ¿Sabe qué? Estoy vieja, no tengo ni para mi taxi. No, no, pues no se moleste, sí, Juanito. Sí, recibe esa pequeña suma y me lo devuelves cuando trabajes. Bueno, Juanito, muchísimas gracias, che. Gracias, Juanito. Yo te lo voy a devolver. No sé cuándo, pero yo te lo devuelvo. Está bien. Aquí está, don Juanito. Sírvase esta chichita cerveza. Señora Asuntita, muchas gracias. Como siempre, usted muy gentil. ¡Qué rica está! Bueno, se me está haciendo tarde. Nos vemos más tarde, Manuelito. Chao, Juanito. Gracias, don Juanito. Gusto de verlo. Gusto ha sido mío. Hasta luego. Hasta luego, Juanito. Y gracias por todo. Hola, hermanita. ¿Qué estás leyendo? Nada. Oye, ¿y qué te regaló el Collampi? ¿Para qué quieres saber? Un anillo, ¿no? No. Tráeme. Mostrame. ¡Qué anillazo! ¡Qué maravilloso! ¡Mamá, mira Manuelito! ¡Ay, Manuelito! ¡Deja en paz a tu hermana! ¡Qué cosa bárbara, che! Oigo, mostrame tu anillo. ¡Ay, qué hermoso que está! Ahora sí que te cayó redondo. Pero si dos veces quiso hablar de matrimonio con ustedes, interrumpieron. ¿Vos te dijo algo, no? ¿Qué te dijo? No me dijo nada, mamá. Perfecto. Este bicho está forrado. Y ahora toca la estocada final. ¿Hoy qué estás diciendo vos? Nada, nada, viejita. Bueno, che, basta de tertulia, que aquí hay que meter harta escoba todavía. Porque es tu cumpleaños. Sí, vámonos nomás. Levanta. Yo me voy a ver un cliente. Simpática.
Pero, ¿qué andas con tu farmacéutico? Figúrate que no lo quieren en serio para nada en casa. Y me hacen la vida imposible. No. Pero ¿cómo no fue? Si había sido casado. ¿Qué se habrá imaginado el incapaz ese? Pero él me ha dicho que se está divorciando y que se va a casar conmigo. Ay, para casarse conmigo. Para casarse conmigo. De verdad que sos una opa, vos. La opa serás vos. Siempre la misma guafiesta. Claro, como a ella nadie le da pelota. Bueno, ya. A mí nadie me da pelota porque yo no ando coqueteando con los primeros pantalones que encuentro. Cuanti más si son pantalones ajenos. Bueno, chica, aquí es pagando el piso. Todavía van a tomar un seco. A ver, ahí tomando. Y después a bailar. Ya sabes, Manuelito, que yo no bebo. Sor Abigail, perdone usted va a tomar agua. Doña Malita es otra cosa. ¿Qué dice usted, Doña Malia? A nosotros no nos gusta el trago. Nos encanta. Salud, Doña Malita. Salud. Y seco, Manuelito. Sequísimo. Thank you.
Pasaron 2 meses después de la trifulca, en la que casi le tumban la casa a doña Asunta. Pero a ella, lo que más le pesaba en realidad, es que le hubieran corrido al Juanito, que ante la actitud agresiva de Roberto, no volvió a aparecer por allí. Sin embargo, la vida en el barrio siguió su rumbo, con sus afanes y ocupaciones diarias. Porque no puedo vivir sin vos. Le he pedido a doña Asunta que nos casemos y ella me ha aceptado. Yo no le quise decir que Roberto ya estaba trabajando para que usted no se enoje. Pero ahora es el día más feliz de mi vida. Qué bien, hijita. Pero qué relajo es este. Roberto. Manuelito. Sin carne y hueso, che. Y mi madre sin desmayarse. ¿Qué es lo que pasa? Hijito, vino a pedir la mano de tu hermana Marianita y yo se la he dado. Yo sabía que este se había compuesto. Macanudo, viejinga, y vos pedís a felicidades. Y ojalá que sea para toda la vida. Venga, cuñado, un abrazo. Felicidades. Gracias, che. Bueno, y ahora yo voy a preparar tu despedida de soltero, hermano. No, Manuelito. Las milongas se acabaron. Tengo que regresar a mi trabajo y el matrimonio tiene que hacerse en 2 días. Bueno, pero dame tiempo para que yo me haga mi vestido, ¿no? Sí, mi vida. Tiene que estar blanca y hermosa para cuando Dios nos una para toda la vida. Pero Roberto, la despedida de soltero es un rito, viejo. No, Manuelito. Perdóname. Pero más bien tengo visto un trabajo para vos que te va a caer muy bien. No, no me metas a mí en tu lío. Vos tenés motivos para componerte, pero yo, ¿qué motivo tengo? Y tu madre, Manuelito, no es un buen motivo. Es verdad. Viejinga, perdóname. Yo voy a tratar de trabajar con toda mi alma. Pero eso sí, si no me gusta el trabajo, no me ataja ni el diablo. Ay, hijo, ya no creo en aparecido. Pero puede ser este un milagro, ¿no? Sería lo más hermoso que podía pasar en mi vida. Bueno, esto está muy bonito, pero yo quiero darles algo de comer. Toda la mañana no tuve tiempo de hacer mercado. Y la Kunomi esta debe estar en tu cuarto, leyéndose tu revista y esa con fotos que le encantan. Ya, pero voy a ver qué hace. Ya, permiso. Bueno, hermano, ahora déjenme que yo me haga cargo del matriqui. Vos me das los pesos y yo te armo un fiestón. No, Manuelito. Este matrimonio va a ser muy privado. Solo los de la familia.
porque de la iglesia a la casa y de casa al campo. No, qué matrimonio sin chiste ese. Pero supongo que habrá su cervecita, ¿no, Roberto? Claro, Manuelito. Habrán su cervecita y otras cositas más. ¡Se fue la Kunumi! ¡Se la llevó el zapatero! No hay nada en su ropa y debe haber sacado su cama de Apoquingo porque no hay nada. ¡Pobre Rebeca! ¿Qué irá a hacer de ella, mamá? ¿Cómo que qué habrá sido? ¿Qué irá a hacer de ella, mamá? Ah, lo que le pasa a Todinga es esta, que van y se dan gusto y después traen su sarte de latacuse. ¡Se me fue la camba! ¡Ay, señor! Bueno, ya, ¿qué más hay que hacer? Les iré a preparar un locringo con una de mis ponedoras. Bueno, mami, mátela esa patichi, yo se la agarro. Esa es sabrosa, esa gallinina, me da a mí la pechuga. Roberto y Marianita fueron felices acompañando a Doña Sunta hasta el final de sus días. Y cuando evocan el pasado, siempre recuerdan, para bien o para mal, aquella noche en un buri.